Mis estimados asoleados, en el contexto festivo de los 10 años de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, me complace comunicarles que tenemos con nosotros completamente en vivo y de manera exclusiva al ganador del primer lugar del proyecto virtual de moda Runway FX realizado en los Estados Unidos. Orgullosamente nació en Chichigalpa, del occidente de nuestro país, y ahora es el mejor diseñador de esa plataforma a nivel mundial. Con ustedes, Eric Bendaña. Gracias, yo me siento súper contento, Osman, de estar aquí, estar en Voz TV celebrando también estos 10 años. Ya sabes que esta es tu casa mediática y nos sentimos felices de ver cómo has evolucionado dentro de la industria de la moda. Quiero saber exactamente qué pasó por la mente de Eric Bendaña cuando anoche, a través de la plataforma digital, estábamos esperando ese ansioso primer lugar. Pues la verdad que yo me sentía bastante seguro de mi trabajo, de todo lo que hicimos. Pero cuando comenzaron a aparecer los jurados, un jurado totalmente de lujo, estaba Michelle 5, que es uno de los diseñadores más famosos de todo Dubái y que fue bien conocido porque fue el que vistió a Pia para cuando entregó el Miss Universo y todo esto, y que sus vestidos cuestan más de $100,000. O sea, es súper excéntrico, y cuando él dio su voto, yo realmente me sentí wow. Fue increíble. Después tuvimos a Osmel de Venezuela, que a pesar de que había muchos venezolanos, Osmel dijo, estuvo muy reñido, y aunque hay mucho talento venezolano, realmente el premio es para el nicaragüense y mi voto es para el nicaragüense Eric Bendaña. Entonces yo lo sentí realmente fuerte todo. Y tuvimos la aceptación de, eran 9 jurados, tuvimos el voto de 6 jurados. ¿Cómo logró llegar Eric Bendaña hasta esta plataforma? Bueno, Metropolitan Fashion Week, que ahora tiene esta plataforma digital que es Runway F, realmente ellos hacen aplicaciones y buscan jóvenes talentos a nivel del mundo. Y yo hice una aplicación hace 5 años ya, en donde fui a hacer un casting hacia la ciudad de Los Ángeles para poder tener la facilidad de que ellos literalmente me apadrinaran para poder presentarme en las distintas pasarelas que ellos tienen en Estados Unidos. Logré ganar el casting, quedar seleccionado y firmé un contrato con ellos. Una vez que te envían la temática Art Pop, ¿de qué manera empieza a crear su concepto artístico Eric Bendaña? Bueno, mira, esto fue súper lindo porque cuando Eduardo Caguán, el director de Metropolitan, me dice, Eric, tenés que hacer Art Pop, ese va a ser como el concepto para todos, yo dije, ok, hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo fresco, y por lo que yo hago trajes nacionales, pues dije, voy a meter cultura nicaragüense, porque es eso lo que nosotros tenemos que ir reflejando poco a poco, cómo se puede ir proyectando la cultura nicaragüense a través de la moda. Entonces me reuní con el artista Siwan, que es un gran pintor, le puse mi idea de lo que yo quería que él pintara dentro de todo lo que es este cuadro. Del cuadro se tomó una fotografía y posteriormente se sublimó sobre tela y comenzó a hacerse todo lo que pudimos ver en el traje. Te quiero felicitar porque estamos viendo en pantalla la pieza audiovisual que le dio la vuelta al mundo para demostrar que somos orgullosamente hijos e hijas de la tierra de lagos y volcanes. Así es. ¿Cómo creaste ese concepto junto a la modelo? Bueno, cuando comencé a buscar la modelo, obviamente Berenice fue lo primero que vino a mi cabeza. Ella es una persona número uno que me ha acompañado en muchas pasarelas internacionales. Se ha cultivado mucho como Miss y al mismo tiempo también como modelo. Y cumple con las características estéticas para verse espectacular. Si te fijas, es súper larga, súper estética, las piernas espectaculares. Lo modeló súper bien. Y te cuento que esto lo hicimos en un día. Un día súper rápido, que hasta nos cayó lluvia, pero tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Eric, quiero hacerte una confesión. Anoche, cuando vi al zar de la belleza, dije, no lo puedo creer. Para todos aquellos que son misiólogos y amantes de los certámenes de belleza, el venezolano Osmel Sousa es una institución. Así que por ese motivo, en este momento les dejaremos el fragmento cuando Osmel decide que el mejor, según su votación personal, es Eric Bendaña. Mi nombre es Osmel Sousa. Muchos me conocen como el zar de la belleza. Aquí desde Caracas, Venezuela. Para mí la votación fue muy difícil porque hay un grupo de diseñadores venezolanos que compiten, que hicieron un magnífico trabajo, como era de esperarse. Pero yo considero que el que más se aproxima a los requerimientos del concurso es el nicaragüense Eric Bendaña. Así que mis 20 puntos como diseñador del año Runway FE es para Eric.
Totalmente de acuerdo, Osmel, no te equivocaste. Como todo ganador de un certamen de talla internacional, tienes que emitir un discurso. ¿A quién le dedicas este triunfo? Bueno, yo le dedico este triunfo totalmente, número uno, a Dios, porque Él me ha dado la fortaleza a pesar de toda esta pandemia, a pesar de todo lo que hemos visto. Y número dos, a todas las personas que siempre han estado ahí apoyando a Eric Bendaña, a las personas que están detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, tratando de hacer que Nicaragua pueda salir adelante, porque es muy importante de que como nicaragüenses aprendamos a apoyarnos muchísimo, porque aquí hay talento y lo demostramos en esa pasarela, lo demostramos en ese concurso, que los nicaragüenses podemos brillar y que tenemos talento para poder hacer muchas cosas. Debo hacerles otra confesión farandulera. Anoche, tan pronto como finalizó el evento, de inmediato le empecé a escribir vía WhatsApp a mi amigo Eric Bendaña y me prometió que traería la obra maestra textil. Sin embargo, durante las primeras horas de este día, hubo un reporte directo desde los Estados Unidos. ¿Dónde se va a exhibir tu propuesta artística? Bueno, te cuento de que el traje va a tener varios museos en diferentes galerías. Tengo entendido que la primera va a ser en Palm Springs, que es como el Beverly Hills actualmente de Los Ángeles, y vamos a estar en diferentes museos junto con las obras de arte que están en Pop Art y el vestido en sí. Eric, una vez más, en nombre de Voz TV, felicidades. Esta es tu casa mediática y nos alegramos de corazón con el éxito alcanzado. Muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todos los nicaragüenses realmente que votaron, que estuvieron ahí al tanto y que están dando todo ese cariño en redes sociales. Y para todas las personas que están iniciando, como lo puse en redes sociales, y que sienten de que es bien difícil iniciar en esto, crean en ustedes mismos, es muy importante. Como vos lo dijiste, yo vengo de un pueblito, Chichigalpa, y aprendí a creer en mí y en mi talento, y poco a poco uno va escalando. Además de nuestra audiencia, también queremos agradecer de manera muy especial a los cibernautas que estaban conectados desde diferentes partes del mundo vía Facebook Live. De esta manera, haremos una breve pausa comercial y cuando regresemos, más sorpresas impregnadas de orgullo nicaragüense en su revista De Sol a Sol.